Nos presentamos hoy ante nuestros asociados porque también queremos ser claros, honestos, sinceros y demostrar que acá no hay nada, ninguna cosa rara. Acá nos pusimos de acuerdo con un sector con el cual ingresamos a la cooperativa y que por razones, diríamos, de índole del trabajo no nos pusimos de acuerdo. Bueno, hoy volvemos a estar sentados en la misma mesa, las mismas personas que hemos estado durante mucho tiempo trabajando por la cooperativa. Creemos que la cooperativa es más importante que por ahí nuestros deseos personales, y con ello, con los miembros de la lista Celeste y Blanca, nos une también una historia, y creemos que entre las dos listas podemos llevar adelante la conducción de la cooperativa como lo hemos hecho hasta ahora, en lo que llevamos de allá de diciembre de 2019 hasta el día de la fecha. Nosotros, sin lugar a duda, tenemos mucha más afinidad con la gente del sector de la lista verde, porque nosotros, como dice Carlos, tuvimos una historia, tuvimos un proceso, nosotros trabajamos en contra de... O sea, no es que hoy, de repente, no, porque sale un comunicado diciendo tal cosa, nosotros nos unimos, no. Nosotros ya veníamos desde antes en contra de esta lista roja que se había posicionado durante 16 años en la cooperativa y que manejaban Augusto y Plachere la cooperativa. Como dice justamente en el comunicado de la lista roja, justamente lo que decía Carlos, habla de consenso. Y hay consenso, acá está el consenso. Hay un 56% de los votos de los vecinos que se pusieron de acuerdo. Hay 6 consejeros que se pusieron de acuerdo y que seguramente cuando vayamos a la reunión de consejo diremos quiénes son las autoridades, que en este caso va a seguir presidiendo Carlos Aristegui la cooperativa. Entonces, eso es el 2 de diciembre, ya está la convocatoria hecha. Así que nosotros... la asamblea. Ya está la asamblea del 2 y después, posteriormente, como dice el estatuto, se eligen las autoridades. Entonces, no es que hemos cambiado. Lo que por ahí hay alguna forma de trabajo que no coincidimos, nos ponemos de acuerdo. No, porque yo entiendo que los consensos se hacen de ponerse de acuerdo en uno o dos puntos y de ahí marchar. A ver, y no podemos desconocer que nos agarró una pandemia, ahora mismo están cuestionando el tema del balance, que da 88 millones de pérdidas. Sí, claro que dan 88 millones de pérdidas, pero el 40% del usuario no han podido pagar la factura. Durante 7 meses estuvimos todos encerrados, la actividad económica se paró completamente. En el 2019, cuando ellos se fueron, su balance dio 321 millones de pérdidas. 2019 a dólar 45, hoy estamos arriba de 100. No sé qué hubiera pasado con una pandemia entonces si veníamos con esos números el año 2019. La verdad que, es verdad, podríamos haber avanzado mucho más. ¿Se prestó el servicio? Sí, se dio el servicio con todo esto. Ahora nos vienen tiempos nuevos, aire nuevo. Todos sabemos que está viniendo una temporada magnífica. Creo que, bueno, esto también nos va a permitir a nosotros desahogar un poco lo que es esto que nos produjo la pandemia con la cooperativa. Y creemos que los que llevamos adelante ese barco, creo que hemos aprendido, tenemos experiencia ahora y sabemos lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Y lo que estamos seguros es que no debe seguir la lista roja, no debe seguir la gente de la lista roja conduciendo la cooperativa, sin lugar a dudas, porque nos han llevado a esto.